Bien, este primer encuentro con el director técnico de nuestra selección, el profesor Fernando Batista, quien está haciendo un esfuerzo importantísimo esta tarde para estar con nosotros hoy acá, ya que está recién llegando al país después de los compromisos disputados en Arabia, y quien además también mañana mismo continuará su agenda de trabajo acompañando a nuestros muchachos en Conmebol Sub-17. Que este esperado encuentro sea la oportunidad para, tal como dice el profe, tener una bonita charla de fútbol y darle la bienvenida con afecto y entusiasmo en nombre de todos los venezolanos. Hoy nos conectamos a través de nuestro canal de YouTube, Lavinotinto TV, para que todos nuestros seguidores nos acompañen desde esta plataforma. Y a través también de Zoom, estamos conectados con un grupo de periodistas que se encuentran fuera de Venezuela. Bueno, sin más preámbulos ni esperas, disfruten a continuación de un breve video que hemos preparado para recibir al profesor Fernando Bocha Batista. Adelante. Yo digo que el fútbol te da esos ratitos a veces de alegría. Y nosotros desde el lado nuestro ojalá se la podamos brindar. No solo a todos los venezolanos que estén por el mundo, a donde le toque ir a la selección, sino cuando nos toque estar en mismo Venezuela. Creo que todos tenemos que tirar para el mismo lado. Acá la selección y el proyecto está por arriba de los nombres. Y nosotros tenemos que llevar a Lavinotinto lo más alto posible y todos unidos. Hoy soy un venezolano más. Entonces, por primera vez, al profesor Fernando Bocha Batista. Profe, todo suyo este escenario para que nos brinde algunas palabras. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón por la voz un poco ronca después de estos viajes y el partido y los partidos. Bueno, principalmente estoy acá primero para agradecer a la Federación Venezolana, a su presidente Jorge Jiménez, de darme la oportunidad de poder estar al frente de un gran reto y una gran selección como la venezolana, y de estar con la idea y con ese sueño que tenemos todos. Como dije ahí recién, hoy soy un venezolano más, que tenemos el sueño de poder llegar a cosas importantes, a lograr objetivos que el país futbolero de Venezuela lo viene buscando hace bastante tiempo. Ojalá se pueda lograr. Agradecerles a la gente, a los directores técnicos que están en esta reunión. Como digo, esto es un proceso y un proyecto de todos juntos. Miramos todos para adelante y bueno, ojalá el trabajo, el proceso, el proyecto nos acompañen. Creo y estoy muy convencido, y lo he hecho en toda mi vida deportiva, que los procesos y los proyectos son muy importantes para lograr cosas buenas, cosas positivas. Así que desde ya vuelvo a repetir, agradecido. Tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas por trabajar. A eso hemos venido, para eso estamos. Y bueno, principalmente agradecido, pero con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y como me van a escuchar muchas veces, todos juntos, ese es el camino, todos por un mismo sueño. Desde lo deportivo trabajaremos y a full con el proyecto, con las ganas, con todo lo que lleve adelante toda la parte futbolística, la parte logística de toda la parte del fútbol venezolano. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, muchísimas creo gracias que a usted, profe. Lo mejor es hablar de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Maravilloso. Así que así estamos, para esto estamos y agradecido.
Maravilloso. Muchísimas gracias a usted, profe. La verdad es que para nosotros, como lo dije hace un rato, es un placer tenerlo hoy acá. Agradecemos muchísimo este espacio que usted nos está dando para este encuentro con los medios, antes de continuar su agenda en Ecuador. Y pues bueno, yo creo que muchos de ustedes están ya ansiosos de que comencemos quizás lo que pudiese ser esta charla o este conversatorio con el profe. Y pues bueno, para atender sus preguntas, nos acompañan pues acá algunos medios, como ya dije, presencialmente, y tenemos algunos otros colegas periodistas por Zoom. Es importante que todos sepan que contaremos con unos 25 minutos para ello, por eso les agradecemos a todos realizar una sola pregunta y pues respetar los tiempos de participación, por favor, para así poder lograr ceder el espacio de participación para todos, ¿sí? Aquellos que nos acompañan por Zoom podrán dejar su pregunta a través del chat indicando su nombre completo y el medio a que representan para que la misma pueda ser leída acá en sala. Entonces, profe, estamos listos para comenzar un poco esta plática. Tenemos entonces aquí en sala a Hernán Rodríguez de FM Center. Acá lo tenemos. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. La primera pregunta, bueno, la única además, ¿cuáles son los puntos urgentes que a su juicio demanda la selección en cuanto a lo estructural y de los jugadores para competir por un cupo al Mundial? Bueno, principalmente que los jugadores, desde el lado de los jugadores, estén activos, que estén con mucha competencia, es lo que necesitamos para que cuando llegue el momento de eliminatorias todos estén a la altura y todos puedan estar bien, no solo desde lo futbolístico, sino desde lo físico para ser un equipo competitivo. Después, bueno, estar todos, como dije antes, unidos y ese sentido, como digo muchas veces, ese sentido de pertenencia con la Vinotinto, de todos querer estar, de todos pelear, como lo dijiste vos, por ese sueño importante de ser un equipo competitivo, un equipo difícil en eliminatorias para cada rival, que eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros de ahora en adelante. Lo estructural, bueno, lo estamos trabajando con la federación, en el proceso y en el proyecto. Digo que el estructural en lo que es la parte también juveniles, yo creo que para lograr cosas importantes se empieza desde las bases, desde las juveniles, de una sub-15, porque esos son el futuro, una sub-17, esos son el futuro de una Vinotinto. Por eso hay procesos y hay proyectos. Hoy apuntamos a esto, que en septiembre empieza, pero no nos tenemos que quedar con eso. Tenemos que apuntar a mucho tiempo y en lo estructural, ya te digo, en todos los armados que van a venir de ahora en adelante, tratar de que cada división que tengamos en la Vinotinto estén a la altura de cada torneo. Y bueno, eso es lo que apuntamos nosotros. Gracias, profe. Tenemos acá en el chat de Zoom una pregunta de Erasmo Provenza. Bueno, arranca con un comentario, dice: hablar de fútbol o analizar qué buscas futbolísticamente sería un poco prematuro porque solo has dirigido dos partidos, pero a la vez sería contradictorio ya que se te está dando la oportunidad para mantener el proyecto de Pekerman entendiendo que fuiste su mano derecha. Sabiendo esto, al menos desde mi perspectiva, el tiempo de trabajo no es una excusa, sino se plasma un camino futbolístico, independientemente de los resultados y de los partidos. ¿Qué pretende Batista desde lo futbolístico? ¿Qué pretende Fernando Batista con nuestra selección? ¿Y cómo puedes responder cuando insisto que no puedo comprar la excusa de la falta de tiempo de trabajo? Contigo se apostó a la continuidad de un proyecto el cual inició José Pekerman. Bueno, primero que yo no soy de poner excusas. Estoy agradecido, como dije al principio, de estar acá. Era uno de los, no su mano derecha, sino era ayudante de José, como lo es Leo Cufré, o creo que era Beto Camps, y todos éramos un cuerpo técnico. En definitiva, la federación ha decidido que hoy yo sea
el encargado de la edición técnica, pero bueno, Lea Cufré, Jorge Pidal, Cristian Palandela, que me acompañan, también estaban dentro de ese proceso. No soy de poner excusas, en ningún momento me van a escuchar. Yo siempre miro para adelante y trato de ser lo más positivo posible. Cada partido, cada semana que tengamos de entrenamiento, cada día siempre buscar lo mejor posible. Tratar de no mirar para atrás, ¿sí? Sacar conclusiones, evaluaciones de cada partido, de cada gira que tengamos, pero en definitiva las excusas no están. Cada partido se sacan cosas positivas y cosas para corregir. Y está bueno eso, está bueno porque si hay cosas buenas significa que al jugador uno les va llegando, y si hay cosas que corregir nos sirven, porque en definitiva eso también nos va a hacer mejor equipo y a nosotros mejor cuerpo técnico. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Tenemos aquí en sala a Humberto Turinese, prevenido posteriormente Esteban Rojas. Adelante, por favor, Humberto Turinese de H Turinese TV. Buenas tardes, ¿cómo está, seleccionador? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido al cargo, porque ya tenía rato aquí en el país. Ya estábamos. Profe, en estos días, incluso ayer, lo compartía una percepción en las redes sociales, vi un par de fotos que publicaba el capitán de la selección nacional, Tomás Rincón, junto a Salomón Rondón y a Joseph Martínez. En tanto previo al partido contra Arabia como previo al partido frente a Uzbekistán. Y parecía un mensaje claro de acá estamos referentes para tratar de conducir, junto con el cuerpo técnico, a un grupo, muchos de ellos jóvenes. Hablamos de los tres futbolistas en activo, con más partidos internacionales y más años en el exterior, superando incluso hasta diatribas que pudieron haber tenido en algún momento. ¿Esto nace espontáneo, ver esto plasmado en fotografías, ver, porque las fotografías hablan y los momentos también, ¿no? Entonces, quisiera saber qué representan estos tres referentes, estos tres capitanes de la selección nacional en este proceso que ahora usted va a liderar. Si llegó a haber alguna conversación interna con los tres, decir, bueno, muchachos, vamos a remar esto junto con el grupo, o esto ha nacido espontáneamente. ¿Y qué peso que representan estos tres futbolistas específicamente en el arranque del proceso rumbo a 2026, que es el objetivo? Acá en Venezuela se aspira fervientemente a ir al Mundial de 2026. Ya Venezuela ha vivido situaciones importantes, Mundiales juveniles, incluso femenino, Copas América, pero falta el Mundial 2026. He hablado con los muchachos, con todos. Ellos son referentes, tienen mi respeto y son grandes jugadores. Y lógicamente, todo lo que hagan ellos o lo que pasó, que no lo he visto, es espontáneo, lógicamente. Son líderes, son muchachos que hace mucho que están en la selección y tienen las mismas ganas y los mismos sueños que tiene todo el venezolano de poder llegar a una selección. Por eso en cada situación que se les dice o que les llega, son los primeros que quieren estar. Entonces mi respeto primero hacia ellos. Y como digo, son jugadores líderes que van a tener que acompañar este proyecto, no solo desde el campo de juego, sino también desde afuera. Apoyar a los más jóvenes, a lo que significa cada situación, cada partido, cada momento de eliminatoria. Y bueno, eso es bueno porque son grandes profesionales, grandes seres humanos, y ojalá sean también el apoyo para muchos jóvenes que van a ir aportando de a poco a la selección. Gracias, profe. Adelante entonces, por favor, Esteban Rojas, de la agencia AFP. Buenas tardes, por aquí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Llega usted como parte, o llegó usted en su momento como parte del proyecto de Pekerman? Quería preguntarle, ahora que le toca asumir la responsabilidad como director técnico, en ese proyecto, ¿qué líneas convergentes hay de aquella idea inicial que ustedes estaban trabajando como cuerpo técnico? ¿Y qué líneas divergentes hay? O sea, ¿qué ideas de parte de usted hay de, bueno, el proyecto de Pekerman iba así, teníamos estas ideas? Yo ratifico estas, pero también quiero desarrollar otras propias, si podemos hablar de sí, eso. Sí. Está claro, creo que
Con José hemos tenido un año de conocimientos, de ver jugadores, de analizar cada gira o cada fecha FIFA que nos ha tocado dirigir, o no ha tocado a José dirigir. De ahora en adelante, lógicamente, cada entrenador tiene su impronta, cada entrenador quiere poner su estilo, su manera de gestionar, su manera de llegarle al jugador. Y hubo cosas buenas en ese año, hubo cosas para corregir también. Lógicamente, todavía no llegamos a la competencia que todos estamos esperando, que son las eliminatorias. Y en definitiva, de lo que empieza ahora, uno trata de, como dije antes, imponer la impronta desde un estilo, desde una manera de jugar, que tampoco no hay, si José me ha elegido o nos ha elegido a todos sus ayudantes porque sabían más o menos lo que pensábamos. Y hoy lo que pienso yo es eso, darle al equipo esa identidad, ese protagonismo, sacar cada partido como si fuera una final, como se lo dije a los muchachos, estos dos que jugamos ahora en Arabia, que cada partido en la selección es una final, que Venezuela no puede regalar nada, que tenemos que prepararnos para que cada partido sea el último. Y bueno, a eso estaremos, para eso trabajaremos, y bueno, yo estoy muy ilusionado y muy confiado. Qué bueno, profe. Tenemos a Federico Rojas de DirecTV Sports Latinoamérica. Dice, saludo, Fernando. He sabido que desde hace tiempo se estableció el núcleo de lo que es el grupo habitual. Mientras tanto, pasaron varios entrenadores y todavía no se terminó de establecer una línea de trabajo duradera, rendidora y consistente. Según tu filosofía, trabajo de campo, manejo de grupo, ¿qué esperas brindarle al futbolista venezolano de selección para que en el camino de los resultados se encuentre esa necesitada estabilidad? Que sean competitivos, no solo en sus propios clubes, sino en la selección. Llegar a la selección es lo máximo, es lo que aspira todo jugador. Para llegar a eso tiene que ser muy competitivo, muy profesional en sus propios clubes, ya sea en Venezuela o en cualquier parte del mundo donde esté jugando. Entonces eso es lo que uno trata, habla con los jugadores que tiene ahora, que tuvo durante todo el año o que cuando me ha tocado estar en otros lados, ¿no? Que para lograr cosas importantes hay que ser un profesional al máximo, adentro y afuera del campo. El jugador de fútbol es un ser humano que juega al fútbol, pero tiene que cuidarse y tiene que hacer las cosas bien, tanto adentro como afuera del campo. Y eso es lo que uno va a tratar de inculcarle, o lo que trata de inculcarle cada vez que tenemos una charla grupal o individual, como lo hacemos con la mayoría de los chicos. Así que yo siempre digo que uno tiene, o le debe pasar a la mayoría de los entrenadores, pero es lo que pienso yo, siempre dejar algo al jugador, desde lo profesional y desde lo humano, porque uno lo acompaña y uno es entrenador, pero también tiene que gestionar. Hoy hay que gestionar, hay que estar cerca del jugador. Repito siempre, el que juega al fútbol es un ser humano, que tiene por ahí los mismos problemas que podemos tener cualquiera, y creemos que a veces son máquinas. Y no. Por eso el entrenador, junto a su cuerpo técnico, tiene que tener esa empatía, trabajar junto, estar cerca, y eso es lo que nos va a llevar también a que el jugador pueda rendir mucho más. Excelente. Carlos Quintero, El Mundo es un Balón, acá en Sala. La siguiente pregunta y después prevenido Elías López de Simple TV. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Profe, alguna vez usted dijo en una entrevista a un canal argentino que Pekerman le había dicho que usted podría ser su sucesor si él no terminaba el ciclo. ¿Siente que ese cambio llegó muy rápido en su carrera y qué tanto le podría afectar la forma en la que se termina dando? Que sea su sucesor a mí es una palabra difícil, ¿sí? Con José siempre, todos los chicos que hemos pasado por sus manos siempre lo tuvimos como un referente. Y perdón, no, la otra pregunta era... ¿Qué tanto le puede afectar la forma en la que se dio el cambio? No, a mí personalmente no me afecta para nada.
estoy muy ilusionado y muy contento de la posibilidad que me dio la Federación para llevar adelante este proyecto, como dije antes, con ese sueño y lo que queremos todos los venezolanos. Entonces no me afecta para nada, porque yo a partir de marzo estoy mirando para adelante y quiero lo mejor para el fútbol venezolano, y para eso estamos trabajando con muchas ganas, con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, y eso también es lo que tenemos que inculcar a cada jugador. Así que bueno, estoy muy tranquilo con eso. Bien, gracias, profe. Tenemos entonces a Elías López, de Simple TV. Adelante, por favor, con su pregunta. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Para nuestro país, la salida de José Néstor Pekerman fue bastante sorpresiva, sobre todo por lo prematuro. ¿Cuál fue el motivo que le dio José Néstor Pekerman a usted como parte de su cuerpo técnico y al resto, obviamente, de por qué sale de la selección nacional? Y si cuando la federación se le acerca a usted para plantearle que asuma las riendas, ¿pudo conversar con el profe José Néstor Pekerman y qué le dijo? Gracias. No, los motivos quedan entre nosotros. Es un tema de José. Y después, cuando a mí me dieron la posibilidad, Jorge Jiménez, el presidente, de continuar con el proyecto, porque en definitiva es una continuación de un proyecto, lógicamente se lo comuniqué a José. Así que no, me parece de mucha responsabilidad de decirle cómo iba a continuar, así que lo he hablado y listo, sin ningún problema. Bien, gracias, profe. Tenemos a Carlos Suárez, a través de Zoom, que dice: hola, Fernando. Bienvenido y saludos de Carlos Suárez, de Apple TV, desde Miami. Durante estos partidos amistosos vimos un 4-4-2. ¿Será este el esquema ideal a ser usado durante las eliminatorias y Copa América en su proyecto? Primero no lo vamos a decir, porque los rivales, más allá de que creo que hoy en fútbol, yo siempre digo que hay muchas cosas que en fútbol no hay misterio. Sí, hay muchos misteriosos en fútbol. Y la realidad es que bueno, primero, hablando de sistemas, uno tiene como entrenador y a sus jugadores le tiene que brindar la posibilidad de jugar con distintos sistemas. Nosotros estos partidos hemos iniciado en realidad con un 4-2-3-1 y el segundo partido jugamos con un 4-1-4-1. Viendo un poco también al rival, más allá de que personalmente como entrenador hago mucho hincapié en mi equipo, que es lo que quiero, porque yo sé cómo puedo jugar, yo sé cómo puedo atacar, yo sé dónde puedo lastimar al rival, lógicamente sin dejar de descuidar lo que me pueda generar el rival. Pero como entrenador y a los jugadores que tengo en este nivel, en elite, tienen que estar preparados para jugar en distintos sistemas. Pero en definitiva, más allá de lo que pueda ser un llamado de un 4-4-2, un 4-2-3-1, lo importante es, como dije antes, ser un equipo competitivo, un equipo agresivo, un equipo que piense en el arco rival, porque de esa manera es cuando uno empieza a ser protagonista, ¿no? Sin descuidarse, tratando de tomar buenas decisiones. Y bueno, en los poco tiempo que tengamos, porque la realidad es que selección, todos sabemos, acá hay entrenadores que han estado en selección, no tenés el tiempo. A veces se trabaja mucho a través de videos, se trabaja mucho de charlas, de viajar, de estar con el jugador, de explicarle, de convencerlo. Y de eso se trata también, ¿no? Entonces, más allá de los sistemas, lo importante es convencerlo, el convencimiento y la cabeza de que se puede. Excelente, profe. Vamos entonces ahora con José Luis Rodríguez, de el canal Globovisión. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? De cara a la próxima eliminatoria mundialista, ¿seguirán con el proyecto de buscar talento vinotinto en el exterior para ser nacionalizado o va a trabajar únicamente con el universo de futbolistas que tiene la selección actualmente? Gracias. Hoy tenemos, junto al departamento de videoanálisis, proyectado casi entre 250 y 270 jugadores que están en el exterior, desde sub-14 hasta la absoluta. Es lo que he hecho a mí cuando me ha tocado estar en otra selección, y hoy, como sabemos, hay muchos jugadores por el mundo.
No solo tenemos eso, sino todo lo que es el fútbol interno. Hoy hay que estar preparado, hoy hay que buscar muchos jugadores, porque también nos buscan los nuestros. Hay jugadores que tienen doble nacionalidad, venezolana y de otro país, y te lo quieren sacar. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, abiertos, y estar buscando en cada rincón del mundo donde haya un venezolano que juegue al fútbol. ¿Para qué? Para estar preparado y para que, si a nosotros deportivamente nos interesa, invitarlos a la Vinotinto a jugar. Ya lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, y bueno, a partir de ahora, todo lo que podamos hacer, viajar, hablar con la familia, para darle esa oportunidad. Así que, respondiendo un poco a tu pregunta, la idea es hacer una visoría general, local y en el exterior, para darle la posibilidad a que cada chico tenga ganas de ponerse la de Vinotinto. Gracias. Tenemos a Armando Naranjo, quien nos escribe por Zoom. Hola, Fernando, buenas tardes desde Buenos Aires, Armando Naranjo. Y su pregunta es, ¿qué aspectos del juego se venían desarrollando a través de los conceptos futbolísticos del profesor Pekerman que seguirían en esta nueva etapa? ¿O la impronta de Fernando Batista introducirá elementos diferenciales y cuáles serían? Principalmente quiero hablar de mi impronta, más allá de que de lo que pudo haber hecho José en los partidos amistosos. Es, como dije antes, un equipo competitivo, un equipo agresivo en defensivamente y ofensivamente. Hoy la intensidad en los partidos, en juego de selección, son muy importantes. Para eso tenemos también que lograr que los jugadores estén no solo en equipos, sino que estén compitiendo, porque lógicamente una cosa es recibir un jugador que es suplente y una cosa es recibir un jugador que no lo esté haciendo titular, y cuando uno quiere ser un equipo agresivo, intenso, por ahí empieza a sentirse en algunas situaciones de partido. Pero yo, respondiendo a la pregunta, es lo que quiero imponer yo como entrenador, y es eso, que la selección Vinotinto sea protagonista, que busque cosas importantes en cada partido. Excelente. Bueno, continuamos con las preguntas de las personas que están acá en sala. Carlos Domínguez, de El Estímulo. ¿Lo tenemos por allá? Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenido al país, seleccionador. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay un diagnóstico de lo que pudo ver en este par de partidos contra Arabia y contra Uzbekistán. ¿Queda satisfecho? ¿Pudiera compartir cuáles son los aspectos que quizá son más urgentes de atender? Eso rápidamente, y me permite hacer otra rápido también, entendiendo que la eliminatoria sudamericana tiene sus particularidades y es tan difícil, tiene sus dificultades geográficas y los demás. ¿Ha identificado algo relacionado con la ubicación de la sede de cara a las próximas eliminatorias donde juegue Venezuela? Gracias. Sí, con respecto a esta segunda pregunta, sí, en los próximos días ya estaremos diciendo junto a la Federación, al presidente, cuáles van a ser los estadios que elegiremos para jugar de local en las eliminatorias. Así que en breve estamos analizando todos los estadios, qué es lo que más conviene, lógicamente tratar de que lleguen en esa época de septiembre, octubre, noviembre de la mejor manera posible. Y con respecto a la gira, uno siempre saca conclusiones. Siempre es bueno jugar. A veces uno escucha o lee los rivales, y en definitiva uno lo que busca en estos partidos es jugar, ver jugadores, ver jóvenes que se van acoplando a jugadores con experiencia. Desde lo positivo, vi por momentos, principalmente el primer tiempo de Arabia, el primer tiempo de Uzbekistán, un equipo bastante agresivo, como decía antes, desde el juego, de jugar en campo rival, jugar en 40 metros, que es lo que pretendemos nosotros. Lógicamente, cosas para corregir, un poco más de lo que es la posesión del juego. Y una de las cosas que sí, lógicamente, se lo dije a los chicos, y,
y en los últimos minutos de cada partido empezamos a sentir un poco el cansancio, y eso significa, como dije antes, por ahí que muchos de los muchachos no están activos en sus propios clubes, pero bueno, es normal, sabemos que eso lo tenemos que mejorar, y hay varios aspectos también, pero yo en líneas generales, de los dos partidos en el tan poco tiempo, fíjate que nosotros jugamos el viernes y hubo jugadores que llegaron recién el miércoles a la madrugada, y bueno, en dos días hubo cosas de que uno le fue planteando desde la idea, desde lo que querían, y principalmente el primer partido contra una selección mundialista se vieron cosas buenas, y como dije antes también, cosas para corregir, y para eso estamos también, ¿no? Así es. Tenemos a Richard Méndez de ESPN que pregunta, al ser un nuevo proceso es natural buscar el relevo generacional en varias posiciones. ¿Cuál es el plan de Batista para aumentar la cantidad de jugadores convocables a la selección y fomentar competencia por cada puesto? La competencia es sana y la competencia es muy buena. En selección nadie tiene el puesto comprado. Y eso está bueno, más allá de que hay jugadores con experiencia y que vos lo necesitas para ciertos partidos, pero que empiecen a aparecer jugadores jóvenes es muy bueno. Personalmente, uno cuando empieza a armar cada fecha FIFA, siempre tiene 4 o 5 jugadores por puesto, y hasta quizás más. Y bueno, ahí está la competencia que tenemos que empezar a trabajar nosotros en el proyecto, de acá adelante, de acá a futuro. Y eso es lo que va a hacer cada vez mejor al jugador que tiene experiencia y que hace mucho que está, y al jugador que en cualquier momento sabe que está peleando un lugar. Por eso lo que quiero es que la selección sea competitiva, y eso buscaremos desde el trabajo. Excelente. Continuamos con las preguntas que tenemos acá en sala. Tenemos a Vito Martínez de Circuito X, allá atrás, por favor. Gracias. Hola, Fernando. Hola, pregunta más allá de lo periodístico. Personas que se conectan y que vibran, sufren con la Vinotinto desde fuera y que ven el tema del cambio del formato mundialista como una oportunidad, pero también ejercen una presión olvidando que esta eliminatoria es muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es tu percepción en general de todos estos cambios de FIFA? A ver, creo que ilusiona como debe ilusionar a todas las selecciones. Quizás por ahí, en el caso de Venezuela, al no haber tenido la posibilidad de haber ido a un Mundial, puede ilusionar un poco más. Sabemos que no es fácil, las eliminatorias de Sudamérica son muy difíciles, pero bueno, yo soy una persona muy positiva, soy una persona que voy atrás de los sueños, y uno de mis sueños hoy, o el más grande, es ese, tratar de armar un gran grupo, porque cuando vos armas un gran grupo, armas un mejor plantel. Y cuando vos tenés un buen plantel, tenés muchas posibilidades de llegar a objetivos. ¿Y cómo? Desde el trabajo, como dije antes, desde la dedicación, todos juntos. Acá, en definitiva, los procesos y la Vinotinto están por encima de los nombres, hasta mismo a veces desde los jugadores. Entonces todos tenemos que subirnos en este barco de esa ilusión que tenemos como... que llegar al Mundial de Estados Unidos. Pero para eso hay que trabajar, y no solo desde la absoluta, sino desde las bases, desde la Vinotinto, desde la sub-15, desde la sub-17, desde el fútbol local, desde el fútbol internacional donde haya un jugador venezolano. Desde ahí trabajar. Cuanto vos lo haces y achicás esos margen de error que hay, por ahí estás más cerca del objetivo. Muy bien, para continuar tenemos a Maximiliano Cordaro. Pregunta, ¿cómo convencer nuevamente al futbolista venezolano para recuperar esa competitividad que se perdió en los dos últimos procesos, sobre todo con todo este contexto emocional de lo recientemente acontecido? Yo creo que ya ponerse la camiseta de la selección, ponerse la camiseta de la Vinotinto, no hay que convencer. Tienen que saber lo que están representando. Representar a un país... y se lo dije
en estos días que estuvimos juntos o en procesos que a mí me ha tocado estar en otras selecciones. Es impagable ponerte la camiseta de la selección de tu país. Entonces, no hay que convencer, sino hay que trabajar y que ellos mismos se tienen que dar cuenta dónde están, el lugar que están. Mismos los jóvenes, desde una sub-15, desde una sub-17, tener esa posibilidad de ponerte no solo la camiseta de un partido, la camiseta de un entrenamiento. Como dice un colega en Argentina, hay gente que va y la compra. Acá nosotros se la estamos dando para que entrenen. Entonces, hay que cuidar eso, hay que valorarlo. Y de eso, día a día, desde el entrenamiento, desde la convicción que tiene uno como entrenador, para llegar a lo máximo. Vuelvo a repetir, este es un camino largo que ojalá concluya con el sueño que tenemos todos, pero eso tiene que seguir. No tiene que ser solamente una clasificación mundial. Hay que poner a Venezuela en lo más alto en todo lo que viene. Así es, y con eso los ilusionamos todos. Dios quiera. Por favor, adelante, Alfredo Coroniz, Conexión Goleadora, su pregunta. ¿Cómo está, Batista? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quiero hacer un link con la pregunta que le hizo el colega José Luis Rodríguez, que hablaba del escauteo, y nos interesaría saber cómo va a quedar conformado este departamento, porque se había hablado que Fernando Amorebieta, exjugador de la Vinotinto, iba a tener como una especie de monitoreo en Europa. No sé si él seguirá escarbando por ahí, porque también veíamos que antes no había una apertura como ahora. Daniel Brizuela era el jefe de scouting, está en Bolivia, así que para saber un poco cómo es ese departamento de escauteo, porque debe ser muy importante para el proceso por la cantidad de venezolanos que hay en el exterior. Muchas gracias. No, de nada. Sí, con Fernando hemos estado el año pasado, hemos estado lógicamente con José a la cabeza, todos sabemos lo referente y lo importante que es Fernando. No hemos todavía vuelto a hablar por todas las circunstancias y todo lo rápido que se dio, pero el departamento de scouting, de visorías, lo vamos a estar dando a conocer en los próximos días, como junto a los cuerpos técnicos, ya sea de la sub-15 y de la sub-17, más allá de que hoy tenemos un entrenador, pero ese entrenador va a estar después en divisiones más grandes. Y bueno, próximamente estaremos armando o diciendo, que ya lo tengo yo todo en la cabeza junto a la federación, el cronograma de lo que vos hablás, que es muy importante. El scouting, la visoría, para mí es algo muy importante. ¿Cómo? Perdón. Sí. Uno la data la conserva, trata de buscarla y todos los días, a través de muchas plataformas que hoy tenemos la posibilidad, como te dije, todo el departamento de videoanálisis, todos estamos constantemente mirando y buscando jugadores y en qué parte del mundo puede estar y en algún momento salir, que ya se lo planteé al presidente en un cronograma de trabajo que apenas terminamos esta fecha, ya lo tiene el presidente en su mano hasta fin de junio, y decir, bueno, todo lo que tenemos planteado, trabajar, viajar, ver, estar acá mirando partidos de la liga, mirando partidos de divisiones inferiores, así que ya te digo, Estamos muy ilusionados y todas esas cosas se van a ir conociendo en los días venideros. Maravilloso. Bien, Fernando Petrocelli nos envía su pregunta. ¿En su equipo ideal existe la posibilidad de contar con un enganche o elige un equipo más vertical? Los enganches me gustan. Yo futbolísticamente nací en un club de Argentina como Argentino Junior. Así que de enganches desde Maradona, de Riquelme, así que imagínense el ADN que trae uno. Pero bueno, el fútbol también ha cambiado, el fútbol uno se tiene que ir adaptando. Cada día tiene que uno, para ser mejor entrenador, tiene que ir adaptándose a un montón de cosas. Buscaremos ese jugador que nos pueda dar la posibilidad de que sea enganche. Tampoco dejo de lado que el equipo sea vertical. Vuelvo a repetir, uno tiene que adaptarse a los jugadores se tiene que adaptar al entrenador,
y tener diferentes maneras de poder encarar cada partido, ¿no? Así que vuelvo a repetir, el enganche me gusta, pero no quiere decir que en todos los partidos haya un enganche. Así es. Tenemos a Jaime Ricardo Gómez de Liga FUTB. Por favor, adelante su pregunta. Buenas tardes, seleccionador. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Históricamente, las mejores eliminatorias que tuvo la selección, no teníamos muchos jugadores en el exterior. Básicamente, los seleccionadores de esa época trabajaban con jugadores de nuestra liga. Ahora, ¿qué tan importante o cómo va a ser la manera de evaluar el jugador que está actualmente en nuestro país, respetando lógicamente la jerarquía de los que están afuera, sobre todo en Europa, pero qué tan importante puede ser recurrir a esta cantera que tenemos acá en nuestra Liga Fútbol? Muy importante. Todos los jugadores son importantes, más allá del que pueda estar jugando en una Liga Europea, en una MLS, en México, pero no podemos dejar de lado el fútbol local. ¿Por qué? Porque también es donde te pueden nutrir ese equipo que uno va buscando. En la última gira, 9 jugadores fueron del fútbol local. Así que está a la luz que para nosotros el fútbol local es muy importante. Y lógicamente, a veces nos pasa que ese gran jugador de fútbol local, como le debe pasar a todos los países, dura poco, ¿no? Sale enseguida para un destino del exterior. Pero con lo que te dije antes, que de la última gira 9 jugadores son del fútbol local, yo por lo menos le doy mucha importancia. Así es. Muchas gracias, profe. Tenemos a Kiko Peroso de Idioma FUTB y HSM Deportes, que nos pregunta, de lo visto en la última eliminatoria, ¿cuál cree que es el punto a reforzar para la selección para arrancar de una mejor forma el camino a 2026? Es un poco hablando de no solo de lo futbolístico, sino de el convencimiento de que se puede, de que se puede. Lógicamente, para llegar a eso es mucho trabajo, muchas cosas que hay que trabajar en campo, pero lo importante, más allá de sacar conclusiones y mirar lo que pasó, yo creo que lo tenemos que dejar de lado, porque si no estamos siempre pensando en lo que pasó y nunca avanzamos. Acá lo que tenemos que mirar para adelante, lógicamente se han hecho cosas buenas también. En definitiva, a veces cuando uno no logra el objetivo pareciera que está todo mal. Yo les voy a contar una anécdota, me pasó a mí siendo entrenador alterno de la última selección que salió campeona del mundo. Yo fui al Mundial y el Sudamericano que Venezuela ha llegado a la final con los chicos que hoy actualmente están en la selección y con Rafa como entrenador. Y yo de esa selección, estando en Argentina, he tenido la posibilidad de quedar, no he tenido la posibilidad, quedamos fuera en los octavos de final por penales. Pero en ese plantel estaban, por ejemplo, Molina, Montiel, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez. Y a veces lo que voy digo que cuando no se logran objetivos o campeonatos, porque en ese momento todos quedamos mal, pero cuando hay procesos y hay proyectos y hay cosas buenas también que rescatar, después las cosas al final terminan bien. Bueno, gracias a Dios por ellos, hoy son campeones del mundo. Entonces, por eso digo que, vuelvo a repetir, en el proyecto, en el proceso, en el trabajo, en el tiempo, a los procesos a veces los cortan la ansiedad. La ansiedad de querer ganar ya. No, y es un tiempo. Y entiendo yo que por ahí Venezuela tiene ese sueño y esas ganas de estar en un mundial. Pero creo que si todos unidos, trabajando en conjunto, desde el lado nuestro y desde el lado de todos los entrenadores. A mí me gusta charlar con los entrenadores. Hoy hay acá buenísimos entrenadores, entrenadoras, y de todos sacamos cosas buenas.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, unirnos, charlar con esos entrenadores. ¿Para qué? Para lograr lo mejor para el fútbol venezolano. Y si el fútbol venezolano está muy bien, nos va a llevar a cosas muy importantes. Así es. Quienes, por cierto, hoy están acá también acompañándonos esta tarde. Por favor, adelante, Josías Castro, de Tiempo Extra. Buenas tardes, profesor Fernando. Buenas tardes, ¿cómo le va? Profe, nos ha expresado varias ideas de lo que piensa desarrollar con la selección nacional. Quisiera preguntar si nos puede adelantar algo más del plan de trabajo que va a desarrollar Venezuela desde el cuerpo técnico de la selección, si va a promover algunos cambios de lo que se ha hecho en el último tiempo, considerando que ya conoce también parte de lo que es el fútbol nacional al ser parte del cuerpo técnico anterior, que era asistente hoy día como principal de ese plan de trabajo, que nos ha adelantado algunas ideas, pero quisiera si nos puede profundizar algo más. Bueno, desde el proyecto, desde las divisiones juveniles, personalmente quiero yo que en la sub-15 los entrenadores, los ayudantes y los profes sean venezolanos, porque eso nos va a enriquecer mucho más también a todo el cuerpo técnico. Esto es un proyecto integral. Hoy nos tocó a mí, como digo, tener la nacionalidad argentina, pero como les dije, desde que me puse el buzo de Venezuela, soy un venezolano más y quiero lo mejor. Entonces, la idea es, desde la base de esas categorías, el cuerpo técnico quiero que sea venezolano, por eso estoy hablando con varios entrenadores y bueno, en estos días lo estaremos dando a la luz. Mismo en la sub-17, que sea un mix de algún entrenador extranjero y venezolano, porque en definitiva eso también nos tiene que llevar a futuro que el entrenador venezolano desde las juveniles se capacite, esté cada vez mejor, se potencie, y eso es lo que queremos, digo, como hoy me toca a mí como entrenador. Después, como hablábamos antes, de las visorías, de todo lo que podamos llevar adelante, no solo en el fútbol local, sino en el extranjero. Y bueno, trabajar, potenciar, ser cada vez más competitivo. Personalmente soy una persona bastante competitiva y eso trato de inculcarle a cada integrante del staff que trabajamos juntos y después trasladárselo a cada jugador. Y después, lógicamente, muchas cosas que se van a ir viendo y haciendo va a ser con el transcurso de los meses. No es fácil, más allá de que no tenemos que corrernos, de que uno es entrenador de la absoluta y tiene que tener la cabeza enfocada en eso, pero lógicamente alrededor tiene gente en que confía y que lo puede hacer bien, y en conjunto podemos hacer cosas buenas. Así es. Bueno, vamos entrando ya en la parte final de esta ronda. Tenemos a Juan Carlos Rutilo de lavinotinto.com que pregunta o comenta. En el último partido un jugador cometió 2 penales. ¿Cómo guiarlo, apoyarlo para el manejo de estas situaciones, sabiendo que tienen tan poco tiempo en las concentraciones para corregirlo? Trabajándolo, hablándolo. Como dije antes, el jugador de fútbol es el que mejor sabe si hizo las cosas bien o se equivocó. En este caso lo vamos a hablar porque, como dije antes, yo no tengo misterio de Miguel de Navarro, que le ha tocado, pobre, tener 2 situaciones de penal. Y es joven, es un gran jugador, tiene mucho por delante y de los errores se aprenden. Yo creo que él es el que, más allá de lo que le podía decir uno o le dijo después del partido, el jugador de fútbol sabe cuando hace las cosas bien y cuando comete un error. Lo bueno que tenemos en estos casos, que hablando principalmente de Miguel, es un jugador joven, tiene mucho futuro, mucho potencial, y hay que trabajarle desde lo emocional, de decir, aprender de sus errores. Todos aprendemos de nuestros errores. Acá se equivoca un chico de 20 años y se equivoca una persona de 60 años que por ahí tiene un recorrido de mucha más experiencia. Que no lo vuelva a repetir, lógicamente. Hasta lo puede volver a llegar a repetir, porque nos equivocamos. Somos seres humanos. Así es. Por favor, María Cristina Santoro de IBC, su pregunta.
Gracias. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomando en cuenta lo que usted decía de la comunicación con los técnicos, sabemos que fue un grupo bastante grande de jugadores de la Liga Fútbol que estuvieron presentes en esta primera lista. ¿Ya ha tenido comunicación con los técnicos del fútbol venezolano o planea tener algún tipo de comunicación? Todavía no, porque fue todo... Yo estuve 10 días antes de que nos vayamos a Arabia. Estuve acá en el país, pero planificando y armando toda la logística del viaje. Tuvimos el viaje. Mañana voy a viajar a Ecuador a estar junto a la SU-17. Y, lógicamente, cuando termine, la idea es trabajar junto a todo el cuerpo técnico, empezar a hablar con todos los entrenadores de los clubes, porque los entrenadores de los clubes los tienen a los jugadores todos los días, de lunes a lunes, y eso es bueno poder charlar con cada entrenador, pero no solo por eso, sino que el charlar, el hablar, el conocerse, nos hace mejores a todos. A mí personalmente, porque me gusta todos los días capacitarme, crecer, y al entrenador también, el ida y vuelta de charlar, y eso lo vamos a hacer apenas termine el sudamericano. En abril ya estamos pensando en un módulo local, estamos viendo las fechas para encuadrarlo de acuerdo a la sudamericana y a Libertadores, poder viajar a ver también algunos partidos de estos equipos que juegan en el exterior, a ver también cómo reacciona y cómo se ve el jugador venezolano en esta clase de competencia como es la Libertadores y la Sudamericana. Tenemos que viajar también a ver algunos jugadores que están con lesión, el caso de Nahuel, el caso de Yanguel, de Wilker, que es estar al lado. Por eso a veces uno dice, estás en el lugar, no, el seleccionador está por todos lados, trabaja por todos lados, tiene que estar en todos lados. Pero volviendo a la charla con los entrenadores, para mí va a ser muy importante, muy enriquecedora, y no solo de primera, sino de juveniles también. Excelente. Tenemos a Mario Sánchez, quien pregunta, tomando en cuenta el material de jugadores que tiene y lo que ha podido conocer de ellos, ¿consideraría un fracaso el hecho de no clasificar al próximo Mundial, en el cual habrá la particularidad de tener 6.5 cupos en las eliminatorias sudamericanas? ¿Y por qué? Yo personalmente la palabra fracaso no he tenido, pero no me gusta ponerla adelante, porque lo que sí voy a intentar, por lo menos desde mi lado, mucho trabajo para tratar de lograr ese objetivo, que hoy tenemos la posibilidad, que gracias a los cupos se abren un poco más, pero en definitiva cuando concluya la eliminatoria veremos dónde estaremos, si festejando, y si no se pudo, bueno, veremos dónde se falló y dónde no se falló. Pero acá, como dije antes, no soy de poner excusa y tampoco no me gusta estar... Todavía no empezó la eliminatoria y estamos hablando de fracaso. Y yo lo que quiero es hablar de siempre las cosas positivas. Entonces, en vez de hablar de fracaso, me gustaría estar diciendo, bueno, qué bueno que se clasificó. Lenín Caraballo, de TLT. Adelante con su pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hace unas semanas, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, comentaba que tenía la intención, o sería bueno, agregar entrenadores o elementos venezolanos a los diferentes equipos que conforman las categorías de la Vinotinto. Y tomando en consideración eso, y ya que habla acerca de que va a estar en constante charlas con los entrenadores de los clubes venezolanos, si ve con buenos ojos o tiene en mente agregar algún asistente técnico de nacionalidad venezolana, sabemos que está el profe Vicente Rosales, pero si tiene en mente agregar algún asistente de nacionalidad venezolana, y también saber si está conforme con los partidos amistosos con los rivales o le gustaría tener rivales de mayor jerarquía. Gracias. Primero es... todavía no lo tenemos contemplado, pero como dijiste vos, no solo está Vicente Rosales, sino mucha gente del staff
que son venezolanos y a gusto y muy contento de estar con ellos. Y si el tiempo tiene que haber alguna persona capacitada para estar en el cuerpo técnico, bienvenido sea. No habría problema. Con respecto a la otra pregunta de los rivales, a mí lo que me gusta es jugar. Me gusta jugar. Me gusta competir porque, vuelvo a repetir, la competencia saca conclusiones. Los rivales, a veces, es lindo jugar con Alemania, es lindo jugar con Uzbekistán, es lindo jugar con Arabia, porque lo que vos pretendés es competir. Hoy no es fácil conseguir a veces rivales. Europa tiene su propio torneo donde juegan entre ellos y a veces es complicado por ahí jugar con tus próximos rivales, a veces complicado. Entonces tenemos que, por ahí como surgieron ahora, viajar a Arabia, jugar con Arabia, jugar con Uzbekistán. Ya estamos pensando en la fecha de junio, a ver cuál es lo mejor y qué es lo que nos conviene, porque a veces para hacer estos partidos, no solo en sí es el partido, sino la logística de cómo llegan los jugadores, cuándo juegan, cuándo no juegan. No es fácil decir, armo un partido y nada más. Y también desde el otro lado, porque por ahí la otra selección, uno quiere jugar con X selección y por ahí no encuadra en ese momento. Pero a mí lo que me gusta es competir, jugar, porque sacás conclusiones, ves jugadores, poder citar jugadores que por ahí en algún momento no estuvieron o que pueden volver y seguir plasmando la idea. Después el rival veremos. Ahora. Bueno, bien, pues la última pregunta de la tarde de hoy, profe, es para Giancarlo Figliulo, por favor. Buenas tardes, profe, bienvenido. Hace Buenas seis tardes. Años, la Vinotinto quedó campeona del mundo, sub-20. Obviamente, entendiendo los relevos, suponíamos subcampeones del mundo, que deberían estar tomando el testimonio hoy. Lastimosamente, los resultados han sido contrarios. ¿Cómo levantar este grupo? Porque al final, los mayores protagonistas de ese grupo, sub-20, han sido más noticias por otros temas que futbolísticamente. Y ya la generación viene saliendo, pero la entrante no ha sido lo que esperábamos, al menos en 2017. Gracias. Sí, una gran camada, como digo yo, gran camada de jugadores que actualmente están y hay que aprovecharlos porque no se olvidaron de jugar, al contrario, llevaron lo más alto a Venezuela en esos años y bueno, es cuestión de hacerlos sentir importantes a ellos, a los que no estuvieron en esos sudamericanos o mundial, en definitiva, hay que hacerlos sentir contentos dentro de la selección, ese sentido de pertenencia, y que cada partido son oportunidades. Cada partido en la selección son oportunidades que la tienen que aprovechar. Y por haber salido subcampeones del mundo no le da derecho a decir tengo el puesto asegurado, porque el fútbol es muy, muy vertiginoso y pueden aparecer jugadores nuevos. Sí, lógicamente, tienen un nivel de juego la mayoría de los que hoy están en la selección que por algo llegaron a lograr eso tan importante. Pero lo que tenemos que trabajar nosotros desde el cuerpo técnico es que tienen que seguir creciendo. Lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es conformarse. Y lo que pasó, pasó. Como dije antes, no mirar para atrás, ya está, pasó. Todo muy lindo, todo muy contento. Pero esto sigue, entonces son jóvenes, tienen 24, 25 años, están en su madurez y en su plenitud del jugador de fútbol, entonces ellos tienen que saber que están en un lugar donde pueden quedar en la historia. Una de las cosas que le dije en estos dos partidos, en estos días, digo, cuando uno trabaja en la selección y como le pasa hoy a Venezuela, lo más lindo no es ganar un partido, quedar en la historia. Cuando uno logra cosas buenas con la selección, queda en la historia. Y están ellos, están esa en la oportunidad. Ojalá puedan llevarlo adelante. Excelente. Bueno, profe, escuchándolo, yo me quedo con varias palabras. Unión, confiar, creer en el proceso y creer entonces en ese trabajo de todos los días. ¿Usted quiere despedir con algunas palabras para el país? No, principalmente agradecer
a la gente que está presente, como dije a Leo, a la señora Conti, que están acá y son entrenadores, y digo que esto de hablar de fútbol personalmente me gusta porque uno, como le dije antes, no tengo misterio, no hay misterio. Lógicamente después va a estar la crítica, si el equipo juega mal hay que aceptarla, si el equipo juega bien, mejor, pero creo que esto es algo muy importante para todos nosotros. La unidad, la comunión, en esas charlas como va a haber con los entrenadores, nos va a llevar a mejorar día a día, a todos. Desde el lado de los entrenadores, a uno como entrenador de la selección. Y bueno, yo estoy muy confiado y como dije, soñemos y caminemos juntos por un objetivo, ¿no? Así es. Damos entonces por concluido este intercambio con el profesor Batista. Agradecemos nuevamente a nuestro director técnico por tomarse este espacio de encuentro con nosotros, a todos los que estuvieron presentes hoy acompañándonos. Y pues nosotros también cerramos con unas palabras muy simbólicas que usted ha venido dejándonos y es: caminemos juntos, soñemos juntos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Un aplauso, por favor, para el profe.